Hola Sintiña, ¿cómo estáis? Recetaza de hoy, como todos los días que cocinamos en esta cocina, que es lo que nos apasiona, comer saludablemente. Y hoy tenemos una versión de una berenjena rellena, pero va a ser vegetal, porque lo que vamos a añadir, en vez de carne picada, le vamos a añadir soja texturizada, que la tenemos aquí. La deshidratan, la desmenuzan y esta lo podemos utilizar como una carne de cerdo, una carne de ternera. Es increíblemente parecida cuando se cocina. Si la sabemos tratar con mimo, aún mejor. Tengo todos los ingredientes casi preparados y me falta el protagonista de mi tienda Eroski, que es donde podéis encontrar todos estos ingredientes y a un precio increíble. Entonces, berenjena la tenemos aquí, una berenjena preciosa, tiene que estar tersa, tiene que estar resistente a la presión, no puede estar blandita, ¿vale? No tiene que tener mazaduras porque necesitamos una berenjena muy, muy bonita. Antes de ponerme a cortar la berenjena y a vaciarla para extraerle un contenido para poder rellenar, lo que vamos a hacer es empezar a cocinar nuestro relleno. Sartén, fuego medio alto. Añadimos 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo voy a esparcir aquí. 1, 2, 3 cucharadas. Si me hace falta más, siempre estoy a tiempo de añadir. No voy a pecar en exceso porque el exceso es difícil de quitar. Se podría volcar un poco y quitar con una cuchara, pero no necesitamos hacer eso. Ingredientes que tengo aquí para el relleno, ingredientes vegetales. Tengo cebolla, tengo unos ajos puerros pequeñitos, tengo un poquito de zanahoria, tengo un poquito de calabacín, la soja texturizada de la que os hablé al principio, tengo un poquito de salsa de tomate y tengo un queso parmesano para poder rallar encima y meterlo en el horno. ¿Vale? Vamos allá. Primero con los ingredientes del relleno. Cojo primero la cebolla, porque aguantaría un poquito más la temperatura, o los puerros. Cualquiera de estos dos serían buenos iniciadores de nuestro sofrito. Un cuchillo un pelín más grande. Vamos a hacer unas rodajitas. Cortes limpios. Le extraje casi todo el verde del ajo puerro tierno. Casi todo. Porque todo sería demasiado. Esta parte es un poquito más amarga, esta parte blanca es un poquito más dulce. ¿Vale? Amargo, dulce. Si le metemos mucho, mucho amargo. Entonces tenemos estos aritos. Adelante. Adelante. Si no tiene temperatura o no chisporrotea, le damos un poquito más de alegría. Le vamos a añadir una pizquita de sal. Esta es sal gruesa. No mucha, ¿vale? Eso es lo que nos va a ayudar a que los ingredientes comiencen a sudar antes y se cocinen más rápidamente. Vamos a hacer un corte tipo juliana en la cebolla sin completarlo. Si quiero que salgan trocitos más pequeños, le meto un corte aquí abajo, cuidado con los dedos, un corte aquí arriba. Y ahora voy en el otro sentido. Vigilamos el ajo puerro para que no se nos queme. Cuando llegue a este trozo final, lo trabajo de forma diferente. Adelante, cebollita, bien picadita. Si os gustan los tropezones, pues no la cortéis tan pequeña y ya está. Con el envés, con la parte contraria del cuchillo, arrastramos en la mano. Yo a veces cometo el error de darle con la parte del filo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Cuantos menos peligros corramos en la cocina, mucho mejor. Muevo. ¿Veis el ajo puerro cómo comenzó a coger un tono tostadito? Si no le hubiéramos añadido la cebolla, tornaría en negro y eso estropearía el plato. La cebolla comienza a soltar agua, hace que baje la temperatura también del aceite y que se cocine con mayor seguridad. Zanahoria, que puede ser calabaza, calabacín, que puede ser otro tipo de hortaliza. Yo os doy las ideas y vosotros cogéis y las destrozáis, porque es lo que tenéis que hacer. Adaptar la cocina a vuestros ingredientes favoritos, a los ingredientes que tengáis en la despensa. Salté un momento y seguimos cocinando, ¿vale? Bien,
nos vamos a ir a la berenjena. Mientras esto se va rehogando o asando, nos vamos a poner a vaciar la berenjena. A ver si podemos aprovechar la propia carne de la misma para añadírsela a nuestro relleno. Si no, podríamos utilizarla para asarla o saltearla en otra sartén y hacer una especie de baba ganoush, como si fuese un paté de berenjena, que está buenísimo, por cierto. Mi truco para hacer la berenjena es darle una vuelta y por donde se asienta, cortarla a la mitad. ¿Vale? Voy a cortar así. No voy a cortar en este corte transversal porque entiendo que estas dos partes son un poquito más estables. ¡Oh! Vueltecitas. Entonces, vamos allá. Le voy a quitar, a descartar la parte verde. Al orgánico. Y ahora tomo este perfil, le meto un corte ahí bonito, ¡ops! Y ya tenemos la berenjena cortada. Fijaros qué aspecto tiene. Si sabemos elegir los productos en el sitio donde los compramos, tendremos la certeza de que obtendremos algo perfecto para poder trabajar. A veces salen más baratos los que están más estropeados, pero esto sabemos que está de 10. Bien. ¿Cómo vaciamos esto? Pues con un poquito de mimo. Esto lo voy bajando por si acaso. Entonces, fijaros, lo que voy a hacer es hacer un corte a ras de la piel sin llegar a la misma, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí para que no me moleste. Primero voy por la piel. Fijaros que he dejado un poquito de distancia en ella, ¿vale? Tomo de referencia el dedo, uno de los dedos para que no vaya hacia la piel. Cuidado, pum. Ahora, bueno, pues hago unos cortes transversales, hago unos cortes cruzándolo y con una cuchara podemos comenzar, incluso con los dedos, igual se podría y todo. A ver si quitando estos primeros trozos. Fijaros, o sea, casi con los dedos ya podríamos quitarlo, ¿eh? Pero vamos a ayudarnos con una cuchara que es más práctico. Muy bien. Metemos la cucharita. La berenjena es de la familia de las solanáceas, como la patata o el tomate. Entonces, tiene un ingrediente que es la solanina que puede resultar algo indigesto si no lo cocinamos bien. Sobre todo en los tomates verdes, en las pieles verdes de las patatas cuando las dejamos grelar. Cuando las dejamos a la luz y comienzan a hacer la fotosíntesis. Entonces, es importante que cocinemos bien estos ingredientes y así evitar ese tipo de esa indigestión o ese contenido en solanina que nos puede afectar. Lo que se hace con las berenjenas es sangrarlas. Se cortan en rodajitas, si las hiciéramos a la parrilla, por ejemplo, se cortan en rodajitas, se le añadirían sal. Y la sal lo que va a hacer es hacer que sude gran parte de ese amargor. Bien, pues yo lo que voy a hacer es quedarme aquí vaciando esta parte de la berenjena y un poquito mejor esto que me queda en la primera que comencé a vaciar. Voy a añadir ahora ya la salsa de tomate, removiendo un poquito. Removiendo un poquito para mezclar todo, añadiremos la soja, añadiremos un pelín de agua y añadiremos la carne, parte de la carne de la berenjena. Entonces, vamos a continuar vaciando esto, cocinamos un poquito mejor esto añadiendo la berenjena y volvemos para poder rellenar y meter en el horno. Vale, nos vemos ahora. El pochadito con la salsa de tomate a la que le he añadido un poquito de agua. ¿Para qué? Para que podamos rehidratar esta salsa de soja. Esta soja texturizada, perdón. Si la tenemos previamente hidratada en un poquito de agua templada o fría, dejándola un poquito más de tiempo, no tendríamos por qué añadir más
agua a nuestra salsa. Pero bueno, yo evito eso, me como un poquito, un pasito, y añado más agua y así ya la rehidrato. Esto se va hidratando, no creáis que aumenta muchísimo, muchísimo de tamaño, pero aumenta lo suficiente para nutrirnos y para que tenga una textura más blandita, porque si no sería unos crollos, como diríamos aquí, ¿no? Lo vamos a dejar aquí a una temperatura medio alta para que coja temperatura, para que se rehidrate y que absorba esa agua. Y os voy a enseñar la berenjena después de vaciarla con un poquito más de mimo. Incluso encontré un utensilio que no sabía ni que lo tenía ahí, que me ayudó a raspar mucho mejor la carne. Después de añadirle la sal, la dejamos aquí este tiempo que estuvimos cocinando este relleno, y fijaros el agua que tiene. Eso es el amargor de la berenjena, ¿vale? Esto es lo que se llama desangrarlas o sangrarlas. Esto lo intentamos descartar, ¿vale? Porque ¡ta! Súper amargo y salado. Entonces lo descartamos. Toda esta agua la quitamos. ¿Veis? Y si hacemos una parrilla, un asado, o si las metemos en el horno, pues os aconsejo que las sangréis previamente. Ahí, vamos a ver cómo está esto. Perfecto, ya ha cogido hidratación. Nos vamos a rellenar y al horno, que ya lo voy encendiendo. Pum, pum, pum. Perfecto. Lo ponemos a 190, 200 grados, ¿vale? Pum, pum. He cogido, porque me aburro y necesito meter más cosas porque mi cocina siempre es así, he cogido un par de lonchas de queso que las vamos a poner justo por debajo del parmesano. Tenemos aquí nuestro relleno, cogemos una cucharita, cogemos un recipiente apto para el horno, cogemos las berenjenas, pum, y las rellenamos. No sobrepaséis, ¿vale? Dejad espacio para también el queso. Entonces yo creo que esta medida es suficiente. He dejado un pequeño borde. Yo creo que está perfecto aquí. Bien, las ponemos aquí, una aquí. Si ves que no tiene sustentación porque es demasiado redonda, ovalada, lo que podemos hacer es hacerle un pequeño corte en la parte de abajo para que tenga una base de sustentación, ¿no? ¡Pum! Esto lo aparto hacia aquí. Bien, perfecto. Yo esto que voy a hacer con él, lo voy a guardar, voy a cocer un poquito de pasta integral y se la voy a dar a mi hijo. Y esto le encanta. No tiene por qué comer carne todos los días, si es algo a lo que está acostumbrado y que le gusta. Está perfecto. Lo ponemos aquí, pum, despacito. Ponemos una loncha en un lado, pero que he cortado en dos, para poder adaptar mejor al trozo. Ponemos la otra loncha, si la logro despegar. Sí, Moisés, sí. Aquí y aquí. Que vaya hacia el interior, ¿vale? Para que no caiga hacia afuera. Retiramos esto, cogemos un rallador y a rallar parmesano, pero con suma alegría por encima. Mientras rallo el parmesano encima, pero bien de parmesano, escuchamos a Adriana, pero también lo meteré en el horno y nos despediremos para que veáis este espectáculo. Os diré tiempo exacto de horneado para que lo podáis apuntar y tomar como referencia, ¿vale? Adriana, ¿qué nos tienes que decir? Receta maravillosa,
Seguro que más de una y más de uno habéis probado las berenjenas rellenas. Esta opción de hoy la hacemos vegana, ya que en vez de carne, pues utilizaremos la soja texturizada, que es una buenísima fuente de proteína de origen vegetal. Y como veréis, no se nota para nada casi la diferencia. Entonces, para aquellas personas que pues, quizás os venga bien reducir el consumo de proteína animal y de carne roja concretamente, siempre que hagáis recetas como por ejemplo esta, podéis hacer esa sustitución y descubrir una alternativa saludable y también sostenible. ¿Qué decir de esta receta de berenjena? Bueno, pues que tiene el protagonismo el vegetal, y a mí eso me encanta porque muchas veces pues siempre está un poquito en segundo plano lo que son las verduras y hortalizas. El relleno, os proponemos este que está haciendo Moi, pero realmente puede haber muchísimas más opciones. Igual que el gratinado, se puede hacer con queso, pero para una persona a lo mejor vegana que ni siquiera tome lácteos, pues igual le puede poner una almendra molida, le puede poner un poquito de levadura, por ejemplo, y entonces tendrá un resultado también exquisito sin necesidad de ponerle ese queso. Como os decía, buscad los rellenos que más os gusten. Si os hace falta una guarnición de hidratos, en el propio relleno podéis ponerle un poco de quinoa o de arroz integral o de couscous, por ejemplo, o poner aparte, por ejemplo, un poquito de arroz para acompañar. Se pueden congelar y tener listas, o sea que es una receta que nos va fenomenal para hacer fácil, para tener un plato delicioso y muy saciante y, como siempre, Moi nutritivo. Después de 20 minutos en el horno, las berenjenas están hechas. Me he picado un poco conmigo mismo porque cuando lo vi en el horno y digo yo, le falta un poquito de queso. Entonces he cogido otra loncha, he abierto, se la he puesto por encima, cual edredón de cama, y he cubierto prácticamente toda la zona que yo quería. Para terminar, vamos a rallarle otro poquito. La lluvia que me gusta realizar en los platos para que cubra zonas que no estaban bonitas y que parezca un plato mucho más bonito. Limpiaremos por aquí, ya está, pero el plato está terminado. Berenjenas rellenas de soja texturizada y muchas, muchas verduritas y hortalizas. Buen provecho.